Se dio este hecho. Un sereno de la zona del municipio de San Martín de Porres avisa, ¿verdad?, desde su base, cómo se dio esta explosión y la desesperación también del sereno se hace notar cuando da la noticia. Vamos a escuchar. Después de que la cuadra, buenos días, al parecer ha sido un choque. Hay dos carros que se encuentran, han sido chocados y han ocurrido incendios. Se parece que hay dos carros, un trailer que ha chocado con una combi y ha sido el incendio. Me acerca un previo. Caso a toda la zona Mendoza. Esa imagen y lo que informa el sereno del municipio de San Martín de Porres es el preciso momento cuando se dio la explosión. Segundos habían pasado en ese momento y mire, todavía ni siquiera estaba claro, digamos, era la madrugada, 5:30, casi 5 de la mañana, cuando las personas, las familias estaban durmiendo en esta zona, lo sorprendió con una explosión jamás vista nunca en estos lugares. Por eso que muchos de los vecinos de la zona, cuando ahora testimonian lo que vivieron, recuerdan lo que sucedió en Villa Salvador, donde hubo muchos muertos, niños incluidos, que